son. Somos amigos de siempre, toda la vida. Nos vemos casi cada semana un par de veces aquí en el club. Publicó un artículo que me gustó mucho. Era un artículo de una página, un relato de una página. Y yo el verano pasado le dije, me gusta mucho esto para llevarlo al cine. Pero claro, no, una página no es suficiente para construir una película. Y desde entonces hemos estado trabajando para ampliar ese material y al final, después de 6 o 7 versiones del guión literario o más. Todavía ayer estuvimos localizando unos exteriores y vimos que el texto que habíamos puesto no servía. Y ahora esta mañana ya me ha llamado que lo ha vuelto a reconstruir de forma que se adapte a los exteriores que vamos a filmar. Quiero decir que es un trabajo que no acaba nunca. Siempre en el momento de filmar, siempre tienes modificaciones y rectificaciones que hacer. Pero decía que este señor ha trabajado muchísimo en este guión y ya la semana pasada empezamos con los interiores y esta semana no podemos hacer nada porque los que tienen que participar están ocupadísimos en otras cosas que no pueden dejar, porque claro, siempre estás pendiente cuando bastante gente que estén disponibles todos, algunos trabajan, no tienen el horario que convendría a los otros, en fin, pequeños problemas que vamos solucionando sobre la marcha. Pero bueno, va a ser una película distinta a las que he hecho hasta ahora. De esta temática no había hecho ninguna. Esperemos que resulte bien y en fin, ya veremos al final el resultado. ¿En Super 8 también? Claro, Super 8, Super 8. Sí, no. No, no, o Super 8 o nada. Sí, que no cambiamos, ¿no? No, 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 no. No cuando no. Si realmente se acaba el Super 8, yo también, que ya no voy a hacer muchas cosas más. Ahora para esta pude comprar en un almacén de Alemania el material sensible y necesario para hacer esta película, o sea que por lo menos para esta tengo las películas que creo que voy a necesitar. Después, si Kodak, que ya está, bueno, ya acabó, el 12 de diciembre del año pasado acabó de fabricar el Super 8. Realmente no lo fabricaba, aprovechaba ya películas de diapositivas que tenía y las cortaba a medida de Super 8, pero ahora que ha agotado ese material ya no fabrica porque dicen que no es rentable. Pero sé, ya lo he dicho antes, que alguna firma alemana y alguna otra japonesa están pensando en sustituir a la película Kodak. ¿Y nunca probó así con una cámara así de vídeo? ¿Nunca probó? Compré una hace bastantes años y casi está intacta. La probé en una ocasión y no la he vuelto a usar. A mí me gusta, bueno, lo que está haciendo, me encanta, pero yo veo que también en Campos hay gente que tiene mucha afición por esto. Hay un señor que es gallego, Orestes se llama, ¿no? Orestes Pérez. Y tengo que entrevistarle, porque... No, yo, cuando yo empecé en cine, él ya hacía tiempo que lo utilizaba, porque su trabajo, el trabajo que tenía precisamente en el departamento que estaba él de agricultura, tenía que hacer muchos trabajos en cine. Incluso él hizo 16 milímetros, el 8 y el Super 8. Pero cuando apareció el vídeo, dejó el cine, el Super 8, para pasarse al vídeo. Y en vídeo hace cosas muy bien hechas, muchísimo. Pero en vídeo ahora, ¿eh? Desde que existe el vídeo, ha dejado de lado el cine.
Yo tengo ganas de entrevistarle, ya me voy tras él, y dice, ya hablaremos. Sí, ya le conozco. Sí, sí, porque tiene mucho trabajo. Es que parece que no, y dices, bueno, grabas ahí en vídeo, pero bueno, yo grabo, llego a casa, lo tengo que montar, estudiarlo lo mejor, y vas perfeccionándolo poco a poco. Pero son datos que quedan ahí, como ahora esta entrevista, esto es un recuerdo, no es más que un recuerdo. Para mañana tus nietos o tus bisnietos o lo que sea. Bueno,